stars are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see. Okay. Vamos, Cupido. Cupido no. Adán. Adán. Vamos, dale. Ok. Oh, ¿qué fue lo que pisé? Bueno, por lo menos tus pantalones largos siguen para algo. Hola. ¿Aquí sacan copia? Ah, pues yo quiero una copia de esto. Las rayas son para algo importante. Gracias. De nada. Tu pantalón es tan sucio. Ah, Dios mío. Yo no sé usar pantalones largos. ¿Tú usas pantalones cortos? ¿Qué? ¿Pantalones cortos? ¿Qué es eso? ¿Tú no sabes lo que son pantalones cortos? Esos son pantalones cortos. Mira, pantalones cortos. Y yo uso un estilo largo, estoy incómodo. ¡Miren! ¿Dónde te compré esos pantalones cortos? ¿Qué sé yo? Tengo una tienda. ¿Tú sabes dónde queda esa tienda? Tú no eres de por aquí, ¿verdad? No. No. Yo soy de... por allá, de los lugares. Entiendo. Pero ando por aquí aprendiendo cosas nuevas. Mira, aprendí lo de los pantalones cortos. Sí. Pues hablamos después. Oye, se te quedó eso. Ah, verdad. Yo tenía una hora arreglando esto. Yo te ayudo. ¡Agentes! ¡Venga, que para eso que yo le pago a ustedes, para que estén pajareando. ¡Agentes! ¡Agentes! ¿Qué pasó, tío? Cupido se escapó, jefe. ¿Qué? ¿Pero está ahí todavía? Atención.
todos los agentes. Cupido se escapó. Quiero que me lo traigan a él y a Desamor. ¿Vivos o muertos? ¿Y cómo te llamas? Yo no le doy mi nombre a todo el mundo. ¡Oh! ¡Qué privilegio tengo! Me llamo Carmen. ¿Y tú, señor Pantalones Cortos? Me llamo Cooper Lang Adam, sí. ¿Qué pasó? Es que me acuerdas a alguien. Wow, si alguien tuvo que ser bien malo que te puso triste. Me puso triste, pero no fue él. Oh, ¿qué fue lo que pasó? Larga historia. Bueno, aquí hay mucha hoja y tenemos mucho tiempo. Entonces... Yo tenía problemas con hacer amigos. Trataba de hablar con muchachos, pero ellos no eran muy amables. Pero un día vinieron unos muchachos a molestarme y me tumbaron los cuadernos. Y vino un chico, Starling, y me ayudó a recoger mis cuadernos. Parecía una película. Hasta se ofreció a llevarme a mi casa. De ahí en adelante nos hicimos muy amigos. Yo me sentía tan segura con él y me enamoré. Y yo sé que él de mí también. Hasta que un día yo lo vi con otra. Y lo que más me duele es que él no quiso besarla. Pero eso es algo que no te interesa. ¡Pérez! ¡Ey, ey! Tranquila. No tienes que estar así. Si él no quiso estar contigo... Es que tú no entiendes. No fue él que decidió. ¡Fue! Tengo que salir de aquí. No puedo ver a la chica. Bueno, vamos a darle al chico entonces. ¿Qué tú estás haciendo? Estoy tratando de ayudarte. Yo puedo defenderme sola. ¿Dónde está Cupido? Aquí. Thank you.
Carmen. Carmen, ella se fue con un muchacho para allá arriba. Yo no sé qué lo que ella está haciendo. ¿Qué? ¿Ella fue para allá con un muchacho? ¿Usted no sabe lo que está haciendo? No. Ella se fue y me dejó el negocio a mí solo. Ahorita estaba un muchacho que era una computadora. Tuve yo que después de sacar copias de atenderlo, yo no entiendo. Seguro está en peligro. Tengo que irme. ¿Y eso que tú me tiraste ahí? ¿Qué es lo que tú te crees que es esto? ¿Un basurero? ¿Esto no es la calle para tú andar tirando cosas hacia los locos? ¿Qué es lo que estos jóvenes se creen ahora? Ven, recoge esa vaina, pero rápido, recógemelo. Yo lo voy a recoger. Van a venir los míos que me van a comer el negocio. Uno le da la mano a ustedes y ustedes agarran y me cogen el pie. ¿Qué es lo que un enemigo que tú veas? ¿Qué ven con hormiga? ¡Tú! ¡Me engañaste! ¡Te mataré! No, yo... Yo solo quería saber qué te hice para que me odiaras. ¡Ah! ¡Querías burlarte! ¡Déjame explicarte! ¡No lo hice con la intención de hacerte daño! ¡No! ¡No! ¡En serio! ¡Él era el amor de mi vida! ¡No, Carmen! No fue así. Él fue bueno contigo porque te trataban mal, pero él estaba enamorado de otra chica. Y él a ti no te lo quiso decir para no hacerte sentir mal. ¿Cómo sé que no me estás engañando para que no te mate? Porque esa es la verdad. Y tú lo sabes. El amor no es para mí. No. Lo que pasó fue que nunca le diste la oportunidad. Déjame ayudarte. ¡Elda! ¡Bueno, mi gato! ¡Viva! ¡Lo que el diantre! ¿Qué tú hiciste? Espérate, tú y yo hablamos ahora. Déjame la metador. ¡Hola, cita! ¿De dónde ustedes se conocen? Ya no sé. Me ejecutan esa muchacha ahora mismo. Jefe Valentín. Deme una buena razón, agente 14, por la cual yo no tenga que matarle ahora mismo. Jefe Valentín, ya todo está bajo control. Lo que pasó con la joven fue corazón roto. Ella me lo contó todo. Una desilusión de amor la hizo tomar una mala decisión. Pero ya ella recapacitó y ya no es una amenaza. Yo te estoy esperando para matarlo a todos. ¡Mátelo a todos! ¡A este primero que se escapó! ¡Es malo, voy a matar yo mismo! Buen golpe, jovencita. ¿Le interesaría ser agente? Bueno, agente 14. Si ese fue el caso, hizo usted un buen trabajo. Suéltelo. Discúlpeme, Valentín, por escaparme. No, discúlpeme a mí por no escucharlo. Bueno, sí. Pero usted sabe, agente 14, que ya tiene demasiada información sobre nuestra base. Y no me puedo arriesgar. Así que tendré que borrarle la memoria. Y no podemos llegar a un acuerdo, jefe Valentín. ¿Cuál es su nombre? Jefe... ¿Cuál es su nombre? Se llama Carmen, señor. Bueno, muchachos, ustedes ya saben, como la película, pónganseme los lentes. Señorita Carmen, usted es una buena persona que ama. No odia ni al amor ni a Cupido. Y superó su crisis de amor. Y todo lo que hizo con desamor no existe. Jefe, ¿qué vamos a hacer con este tigre? ¡Ya, mano! ¡Me bien durísimo, mano! Mire aquí, agente 15.
Carmen. Dígame. Sácame el otro maniquí, por favor. Está bien. ¿Estás, muchacha? Bien, bien. Me alegro. Sí, yo estoy muy bien, gracias. Ah, sí. ¿Cómo has estado? Bueno, me dijiste que bien. ¿Y qué pasó? Yo como que no te volví a ver nunca por allá. Tú te desapareciste. Si tú supieras que yo no me acuerdo, qué raro. Aunque la última vez que yo te vi, tú estabas con... ¿Nicole? Sí. Ella y yo terminamos. ¿Ah? Qué pena. Sí. Tú sabes, entre tú y yo, ella simplemente le importaba lo material. Yo nunca le gusté. Es como que Cupido solamente me flechó a mí. Ay. Sí. ¿Y tú estás con alguien? Bueno, aún no. He estado esperando. Oh. ¿Y qué dices si cuando salgas de aquí vamos al cine o algo? No sé. Mira eso, ¿quién lo diría? A Cupi consiguió su copita. Está bien ahí. Jefe Armando, yo quería agradecerle. Gracias por creer en mí. Yo sé que fue un gran riesgo lo de dejarme salir de la cárcel y eso. ¿De qué usted me está hablando? De lo de la cárcel. Usted me dejó salir para resolver el problema de lo ¿Que de... yo lo dejé salir, agente? Sí, cuando yo estaba preso. ¿Preso? Ey, este hombre está loco. Dije que yo les escapé ahora. Hermano, para allá no hay nadie. ¡Agente! Sí, Armando. Agente 14. Oh, agente Unevi, ¿cómo está? Quería pedirle disculpas por lo de la vez aquella, usted sabe. No se preocupe, agente 14, ya estoy acostumbrado. Mi padre siempre me decía, de hijo, tú no sirves. ¿Y agente 15, que no lo he vuelto a ver? Él ya no trabaja aquí. Oh, ¿y dónde trabaja? Tú tienes que comprar esta pastilla, ¿vale? Esto te va a poner ready, vi. Oye, tú te enfermo. Y a ti se te ve por arriba de la ropa que tú te enfermo. Tú tienes que beber esto, ve. Por eso que tú estás flaco. Tienes gripe, ve. Compra eso para que tú veas que tú vas a crecer grande como un campeón. Tú verás cómo te pones grande y fuerte así, ve. Bien lindo, ve. Así tú te vas a poner. Yo bebo eso, ve. Por eso que yo estoy lindo. Tú no me ves. Tú me estás escuchando. Pero yo lo que quiero es una vaselina. Tú no sabes lo que tú quieres. Esto es lo que tú quieres. Tú te tienes que sanar. Tú tienes gripe, manín. Esa vaina está aquí. Tú tienes gripe. Tú tienes que escuchar a la gente que sabe. ¿Tú trabajas en una farmacia? No. Yo trabajo en una farmacia. Esto es lo que tú tienes que comprar. Esto. Bueno, agente, me alegro que todo ya haya vuelto a la normalidad. Y hasta mejor. Y usted sabe, como yo siempre digo, el amor siempre triunfa. Eso, tú ves. Para tú ponerte lindo. Toma, cógelo para ti. Para que te pongas lindo. Pero me paga, ¿ver? Si tú no me pagas, me botan. Y si me botan, te parto, ¿ver? Tú sabes.